tienen idea de cómo me caga el fútbol. O sea, ¿no viste el para dónde Memo Ochoa? Hijo. Güey, o sea, yo le voy a... ¿Cómo están, malditas perras del mal? No los había visto. Personalmente, odio el pinche fútbol. Pero aclaro, esto es una opinión muy pinche personal, mía de mí. Sí, ya sé que está mal dicho eso. ¿Y qué? Esto lo digo para que al rato no empiecen de posers con comentarios como: ¡pinche amargado! ¡A todo mundo le gusta el fútbol! No estoy obligado a que me guste todo lo que al resto del mundo sí le gusta. Mi pinche Facebook y mi Twitter están llenos de comentarios de puro fútbol. Hasta la hacen de narradores. A ver, si quisiera ver un pinche partido, lo cual no quiero, obviamente, prendería la pinche televisión o la radio para escuchar a los comentaristas. No lo leería por Twitter ni por Facebook. ¡Carajo! Ustedes no son comentaristas, y menos directores técnicos. No sé si lo han notado, pero los jugadores no los escuchan a través de la pantalla. ¡No mamen! Así que dejen de dar órdenes a los jugadores como si ustedes fueran los directores técnicos. ¡Se ven mal! ¡Mal! En vez de estar viendo los partidos y estar tragando como cerdos, mejor pónganse a jugar el pinche fútbol, que mucha pinche falta les hace, panzones. Pero bueno, cada 4 años me viene el mismo pensamiento. ¿Por qué penes no hacen un mundial con bandas? Sí, o sea, un mundial musical. En vez de poner a 11 pendejos pateando un balón, deberían poner bandas a competir. Así sabríamos cuál es la mejor. De hecho, Mateo, esa es una idea muy estúpida. De hecho, creo que es muy buena idea. Debería explicarla. ¡A huevo! ¡Muy bien! Comencemos con las reglas básicas de mi mundial de bandas. Se escogen bandas de diferentes géneros alrededor del globo terráqueo. Globo terráqueo. Ni ha de saber qué es eso. Igual que en el pinche mundial de fútbol, las bandas van avanzando según se vayan descalificando en los diferentes escenarios. A ver, Mateo, hay que poner a las bandas a competir por género. Sería completamente injusto poner a Justin Bieber contra Cannibal Corpse. Tienes razón en eso, me gusta. Y además las bandas... No olvides acomodarlas por género. ¡Ya sé, ya sé! En caso de que exista algún empate, todo se resolverá en muerte súbita. O sea, en un duelo de guitarra, o de bajo, batería o voz, lo que ustedes quieran. Los árbitros serían reconocidas personalidades en la música, obviamente. ¿Se imaginan a Axl Rose o John Petrucci de árbitros? Yo no. Pues yo sí, sin duda alguna, eso sí sería un mundial épico. O sea, Metallica versus Megadeth sería una especie de clásico. Así parece ser. La banda ganadora tendrá el privilegio de llamarse la mejor del mundo. Obviamente por 4 años solamente, o el tiempo que ustedes quieran. Eso más algún trofeo pendejo, que no simbolice ni penes. Pero a la gente le gustan los trofeos, así que tiene que haber uno. Y es momento de hacerles la pregunta obligada. ¿Cómo se imaginan un mundial musical con bandas? ¿A cuáles de sus bandas preferidas les gustaría ver en una contienda en el escenario? ¿A quién pondrían de árbitro? ¿Cada cuándo se celebraría este mundial? ¿Y cuál sería el trofeo pendejo que se lleva la banda ganadora? Dejen sus respuestas aquí abajito en los comentarios. Si esto se llega a hacer algún día, no olviden que aquí lo escucharon primero, para que al rato no me estén pirateando mis ideas. Pero bueno, los dejo con McGuffy para pasar a la siguiente sección. Ustedes ya saben cuál es. Así es para que se cultiven un poco. Y es... Creo que a alguien no le gusta el fútbol. Pero bueno, en esta ocasión no quiero darles una recomendación musical. En esta ocasión, y por ser épocas futbolísticas, existe esa palabra, les quiero recomendar un pequeño video que hizo un amigo. Y el video se titula Las dos caras del mundial. Como siempre, voy a dejar un enlace por aquí o en la cajita de descripción del video para que pasen y chequen el video recomendado. Y no olviden comentar el video. Y antes de despedir este video, quiero decirles que estaré tocando el 28 de este mes, junio, con mi banda Glassmind en el Circo Volador, aquí en México, Distrito Federal, alrededor de las 7 de la noche. Estaré dando más información en Twitter y en Facebook. Todas mis redes sociales están aquí abajito en la descripción del video para que me sigan y sepan más cómo va a estar esta onda de este tuquín y así. Y es momento de los saludos. Un saludo para Lalo Guillén Álvarez y otro saludo para Moshu Blau, que su cumpleaños fue el 7 de junio. Y antes de terminar con este video, quiero darles un pequeño mensaje personal, muy personal. El fútbol no es un mal deporte. El odiarlo no te hace ser más intelectual ni te hace estar más despierto mentalmente. Pero como en todo, hay cosas buenas y cosas malas. Y el lado malo de todo esto es que nuestros políticos y dirigentes se aprovechan de esta fiebre futbolera del mexicano para tras bambalinas hacer sus actos de corrupción, para seguir vendiendo los recursos del país mientras la gente está pendejada por el mundial. En conclusión, no tiene nada de malo disfrutar el mundial y apasionarse.
Pero no hay que olvidar que nuestros políticos están usando esta fiebre futbolera para seguir viéndonos la cara a los mexicanos. Que estén muy chido, Maestro.